es un orgullo y una gran satisfacción poder representar al partido en un municipio quizás un poco abandonado por la mano del político, ¿no? Como puede ser San Bartolomé. Yo creo que, a mi juicio, lo vuelvo a decir, es un honor poder representar al partido, pero porque no estamos hablando quizás de un partido corriente, digamos. Para mi juicio, es un partido con gran solera, ¿no? Es un partido que estamos hablando de 88 años de historia, 87, perdón, 87 años de historia, que contemplan a este partido. O sea, no estamos hablando de un partido que se ha creado de la noche a la mañana, pues, para ocupar cargos públicos, como habitualmente, lamentablemente, estamos acostumbrados a ver en la isla, ¿no? Yo creo que es un proyecto ilusionante, a mi juicio, es un proyecto ilusionante. Puede ser el detonante del cambio que necesita Lanzarote y también particularmente San Bartolomé. Yo creo que la sociedad está pidiendo a gritos un cambio, unas formas, una manera de hacer política totalmente distinta. Porque lamentablemente lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, que llaman política, a mi juicio, al juicio del Partido Nacionalista Canario, no tiene nada que ver con lo que es realmente hacer política. No se puede hacer profesión de la política. De la política se debe hacer devoción. Personas que se dediquen a trabajar por el pueblo y no vivir del pueblo. Yo creo que es un concepto equivocado, tanto por parte de los políticos como también por parte de los ciudadanos que quizás entran en esa dinámica de aceptar como normal algo que a nuestro juicio creo que no. Con respecto al partido, ya digo, son muchos años de funcionamiento, son 87 años. Yo creo que este puede ser el punto de inflexión, ya que yo creo que el proyecto nacionalista, a mi juicio, está llamado a ser un punto clave, el Partido Nacionalista está llamado a ser un punto clave para el cambio de formas y maneras de hacer política en Lanzarote. Y ese cambio nosotros lo detectamos porque estamos viendo quizás, hasta ahora, estamos viendo quizás la gestión política desde afuera, porque desde ahora, que todo puede cambiar a partir de las próximas elecciones del 22 de mayo, nosotros no tenemos representación, cargos públicos. Pero que yo creo que es importante de que el Partido Nacionalista Canario entre en las instituciones como manera de empezar la regeneración política más que necesaria que merece este pueblo y su ciudadano. Con respecto a San Bartolomé, la verdad que a mi juicio ha sido un municipio abandonado, lo digo por la mano del político, lleno de convulsiones políticas, lleno de problemas. Y eso ha hecho que no evolucione, porque si vemos lo que es las estadísticas, la verdad que está falto de infraestructura. Tenemos un ayuntamiento, a mi juicio, arcaico. Si comparamos con el resto de municipios, como pueden ser Arrecife o el resto de los municipios insulares, la verdad que tiene un bagaje negativo. O sea, dista mucho de esos otros ayuntamientos. Yo creo que, en principio, el primer objetivo que nos podemos plantear en San Bartolomé, a mi juicio, sería realizar un plan de asuntos sociales, plan integral de asuntos sociales, así lo llamamos, debido a que ningún político que se precie, ningún político que quiera a su pueblo realmente, puede permitir que su gente pase necesidades básicas. O sea, a mí que no me hablen de grandes proyectos, de grandes iconos. Yo creo que primero tenemos que trabajar por la gente, de que la gente no pase necesidades básicas. Ese sería el primer objetivo. Y luego trabajar también en infraestructura. Como dije anteriormente, está muy escaso de infraestructura, como pueden ser infraestructuras de educación, infraestructuras deportivas. Y también pues apoyar lo que son las energías alternativas. Infraestructuras también para los jóvenes, ¿por qué no? Porque hace falta una casa de la juventud en el municipio. La juventud no puede estar en la calle. Yo creo que debe tener no solo la juventud, sino también montones de colectivos que existen en el municipio. Hay montones de colectivos, colectivos culturales, deportivos, que realmente no tienen un sitio donde pueden desempeñar sus tareas. Yo creo que eso es un punto básico por parte del ayuntamiento que debe de potenciar y apoyar esos colectivos, ¿no? Y yo creo que también es importante la motivación de las personas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la abstención en Lanzarote en general y en particular en San Bartolomé, la verdad que es amplia, es muy grande. Y eso lo podemos entender porque la sociedad está muy distante de los políticos. ¿Por qué? Pues, lógicamente, por la gran cantidad de acontecimientos que han pasado, y eso hay que retomarlo, ¿no?
La gente no puede decir, mira, no voy a votar, porque no estoy de acuerdo con lo que hay. No, realmente esas son las personas, tienen que ser conscientes de que esas personas son los que pueden cambiar el signo político de las elecciones. Esos son realmente los que pueden cambiar. Si no les gusta una cosa, no vale quedarse en casa y decir, mira, paso de las elecciones. Yo creo que deben motivarse, implicarse en las elecciones. Y quizá el signo político, pues pueden cambiar.